esos medio siglo en el que no ha logrado acabar con el régimen de La Habana. Desde el exilio en Miami se empiezan a plantear cómo ayudar a los cubanos de la isla a aprovechar las oportunidades económicas que les ofrecen las tímidas reformas del gobierno. Cargado de sueños de reconciliación, este exitoso empresario del exilio cubano ha viajado a La Habana 3 veces en menos de un año. Carlos Saladrigas fue uno de los miles de niños que salieron para Estados Unidos al inicio de la revolución. Ahora reclama que la diáspora participe en las reformas económicas de la isla. Tiene capital, tiene conocimientos empresariales y la diáspora yo creo que también tiene el potencial de ayudar a legitimar los procesos de cambio. Asegura que en la otra orilla hay muchos empresarios cubanos dispuestos a invertir, pero nunca como extranjeros. Propone crear un fondo de 50 millones de dólares para fomentar microcréditos y asesorar a los pequeños negocios en Cuba. Para Saladrigas, Cuba está viviendo reformas profundas, pero falta acelerarlas y explicar a los cubanos hacia dónde camina la isla. A un pueblo se le puede pedir sacrificio por 5 o 8 años más, pero tiene que haber una visión de la tierra prometida. Y yo creo que hasta ahora el liderazgo cubano no le ha ofrecido a su pueblo una visión de futuro. Y señala la burocracia como el mayor obstáculo a los cambios. Esa burocracia se ha convertido en el propio Frankenstein del gobierno cubano. Asegura que los cambios en Cuba también provocan presiones de cambios en Miami. Ahora el embargo, que la intención era que le hiciera daño a un régimen totalitario, ahora le puede estar haciendo daño a pequeños empresarios. Saladrigas impidió que un crucero llegara a Cuba para la visita del Papa Juan Pablo II. Un error, admite, que le llevó a abandonar la línea dura del exilio. Volverá a La Habana en marzo para la próxima visita papal. La mediación va dirigida.